Y bueno, Nenico, vaya, vaya calorina que está haciendo estos días por aquí por Andalucía. Bueno, quería enseñaros lo que le he puesto a la moto, Sombra Grip 2.0, que como ya sabéis, el 2021 es el 40 aniversario de la GS. Pues en fin, le he querido dar un homenaje y poniéndole algunas cositas a la moto, que no todas, las que a mí me gustaban, ¿vale? Pues bueno, sin más dilación, me pongo aquí a enseñaros lo que le he puesto a la niña. ¿Veis? Este emblema de GS que iría aquí en el picopato este. Aquí va otra en negra, que no se apreciará mucho, pero es negra mate. Luego va esta, que va desde aquí. Todo esto es el vinilo. Todo esto es vinilo. Este es otro vinilo. Por aquí. ¿Vale? Por aquí. Este es el vinilo. Y este, que va por aquí, hasta los cataplines. En el otro igual. Y aquí tenemos este, el acolchadillo este 3D para proteger el tanque que no se raye. ¿Vale? Pues también lo he encontrado así, todo en el AliExpress. ¿Vale? Ahora estaréis viendo la foto de esto, de estas pegatinas, cómo estaban cuando las compré. Y en fin, pues nada, no he hecho el vídeo porque cuando me bajé la cámara iba sin batería y me pensaba que la había cargado y no me había cargado en toda la noche. Pero bueno. Quiero que veáis cómo se ha quedado, que para mí se ha quedado muy muy guapa. Además, la moto la estiliza hacia adelante, la verdad. El que sale, digamos, el que tiene original en la casa BMW que estuvo otro día, esto como es brillante, este es mate. A mí me gusta más un poquito más mate, no me gusta que la moto brille mucho, ¿vale? Esto porque no tiene más remedio, porque es así como 3D, silicona, ¿vale? Pero esta sí en mate me ha gustado, ¿vale? También tengo que decir que llamé a BMW para preguntar por los vinilos estos, ¿vale? Los laterales. Y no me supieron decir. No me supieron decir. Claro, ¿y dónde recurrí? Por donde voy siempre, al AliExpress. ¿Vale? En el AliExpress están 29 pavos, ¿vale? Yo no sé ahora lo que podrá costar con el tema de los aranceles que han puesto el gobierno, pero a mí me costó 29 pavos. Tienen puesto ya un par de meses. En fin, parece que es reciote, es un material reciote y creo que son buenos. Hay un montón de colores, o sea, me refiero que ahí no solamente está en el 40 aniversario, hay un montón de diseños tipo camuflaje, en rojo, en blanco, el acabado rally, hay un montón chulísimo. Quería deciros que para ponerlo, yo de esto soy malísimo, pero coño, lo he puesto de puta madre, me refiero, esto lo pone cualquiera, lo he puesto yo, lo pone cualquiera. Me compré. No, me compré, no. Cogí un bote de esos. De esos que hacían. ¿Sabéis? De flu-flu de esos. Que tenía por ahí viejo. Y le eché agua con Mistol. ¿Vale? Primero lo limpié todo con un desengrasante. Limpio agua y lo sequé. ¿Vale? Limpio agua y lo sequé. Y una vez que estaba limpio y seco, lo que hice fue empezar por una parte. Por esta, por ejemplo, por esta pegatina. Aquí. Una a una. Le eché agua, 1 litro de agua y un chorreón de Mistol, que saliera con jabón. Sí, parece una tontería, pero es lo suyo, me explico. Lo mezclas y le echas flu, 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 sin miseria, le quitas la pegatina y la pones. Al ponerla la pegatina se mueve para todos los lados, de puta madre, para poder colocarla a su filo. ¿Vale? Y una vez que la tienes colocada, viene con una espátula de esto y empezamos. Saca el agua. Apretamos, saca el agua, apretamos hasta abajo, saca el agua, apretamos y sacamos el agua. Así un buen ratito, ¿vale? Estrujando y sacando el agua con el jabón y se queda pegado de puta madre. Esto se ha quedado aquí que veremos a ver luego el día que de quitarlo. Y luego, este igual. Y luego una vez que está puesto con un secador de pelo y no pistola de calor, secador de pelo, le di un poquito por encima. Y con la espatulita, un poquito de calor y espatulita, un poquito de calor y espatulita, así con todas. Y se me ha quedado de lujo, ni un problema, no se me ha despegado y tontero. Y si yo fuera vosotros, no la lavaría por lo menos en un par de días o tres, para que el adhesivo que lleva se quede bien eso. O sea, es muy fácil. Repito, primero limpiar todas las plásticos con desengrasante, KH7 o el que queráis. Secarlo bien seco. Una vez que esté seco, le echamos el agua con jabón en un flu-flu. Así, con la pistolita. Agua con jabón. Yo, Fairy, Mistol de los platos. 1 litro, o sea, el bote, le llenáis y le echáis un chorroncito. Y lo batís y la echáis. Ponéis el adhesivo y entonces el adhesivo se moverá para todos los lados.
Entonces es nada más que encajarlo muy bien, muy bien. Y una vez que lo tenga encajado, la espátula sacando agua, sacando agua para todos lados, sacando agua, y se queda perfecto. Luego lo sacamos con un trapito así y le damos suavemente con un secador, suavemente, y con la espátula, secador en una mano y con la espátula, yo no le he quitado nada, lo único que le he quitado ha sido esto, para poner este de aquí, esto, lo demás lo he puesto sin quitar nada de la moto, estos son dos tornillos. Y ojo, secador, porque ponía en las instrucciones que una pistola de calor puede dañar el vinilo. Y ya está. Ahora sería la 2.0, sombra aquí 2.0. Diréis, oye, pues ya le puedes haber puesto esto. Sí, pero no me gusta el color amarillo aquí en las manetas, porque mirad cómo está eso de mosquitos. Mirad. Yo soy muy marrano, no iba a estar todos los días limpiando la moto. Fíjate, yo hago mucha autovía para ir a trabajar y esto siempre está lleno de mosquitos. Y aparte que tanto amarillo me puede agobiar un poco, sobre todo aquí. Es que es un amarillo muy raro. Es un amarillo tirando anaranjado. ¿Sabes? No es que dígase igual que este. Tiene una pequeña diferencia de color. Y a mí me ha gustado así. ¿Qué tal? Pues se lo pongo. Pero en principio me ha gustado así.